Y
Imaginemos que Dios deja de salmodiarnos en cada momento la inmensidad de su amor hacia nosotros y diga en cambio que éste se ha secado como una higuera estéril que persiste en un paisaje penumbroso y ya sin sentido. ¡Oh, qué terrible, qué terrible! ¡Qué espanto esparciéndose sobre el mundo como las cenizas de un joven que escapan de entre las manos de su novia! Ciertamente Dios de dioses, terrible y magnífico como un ejército que se acerca al poblado pisoteando los viñedos que lo alimentan, tú eres sabio y poderoso y fiel amante si previste la eternidad de este minuto de la entrega para que retumben nuestros corazones en la espera ansiosa, porque el sí de la Virgen es un trigal extenso en que nos regodeamos con los ríos de leche y miel. Todos prorrumpimos en cantos alborozados cuando se cumple nuestro destino ya escrito, porque extiende la esposa los brazos a su amado mientras abre sus piernas deseosa para mostrar la rosa de su vientre, ofrendando al amado todo el calor de su lecho. Y él se acerca, sabiéndose deseado en extremo, hasta el punto en que sus humores comienzan a derramarse antes aún de que la penetre efectivamente. Y Cristo resucita nuevamente cuando extrae el esposo el falo, todavía erecto, y no cesan de derramarse estos humores suyos. ¡Oh, todos entramos en éxtasis a la vista de esta escena! ¿Quién como Dios que puede hacerlo más vivamente que el más soberbio animal, porque es más poderoso y esplendente aún que el sol en la plenitud de la tarde, y el amor de esposo y esposa es superior al del sol de la tarde si se acostara con la luna llena sobre el pasto en que duermen los búfalos y los caballos y bajo el regocijo de las estrellas que son como sus hijas? Porque eso ocurre a la vista de todos tras las cortinas del lecho. En verdad, Dios mío, tú eres lo más grande y no hay Dios como nuestro Dios. Tomad y comed todos de este, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros.